El alcalde Gregorio Gutiérrez González, preocupado por las difíciles condiciones de transitabilidad de la comunidad de la vereda Santa Ana, estuvo revisando personalmente el mal estado que presenta el puente colgante y que está perjudicando enormemente su desplazamiento y el traslado de sus productos como el café, la panela y el plátano. Muy buenos días, nos encontramos en la vereda Santa Ana. Estamos observando y haciendo un análisis sobre el puente que en años anteriores se llevó una ola invernal muy fuerte que hubo para presentar un proyecto de gestión del riesgo a nivel nacional y a nivel departamental para así poder que estas comunidades puedan transitar libremente por esta zona. Igualmente para los estos de bestias también es un camino de herradura, como se llama. Y para las personas es una necesidad muy urgente, por eso esperamos que a través de nacional y a nivel departamental nos colaboren con este puente que es muy necesario e urgente para todas nuestras comunidades. Yo le doy mucho agradecimiento al señor alcalde y a la administración por haber venido a este puente de la vereda de Santa Ana, porque es muy necesario, porque este puente se lo llevó la quebrada y la gente está muy perjudicada porque sale mucha carga, mucha panela, revuelto y el café. Entonces le damos muchas gracias en nombre de la vereda de Santa Ana por haber venido, a ver si de pronto nos lo puede organizar para poder seguir nuestras labores por aquí en esta vereda de Santa Ana.